Buenas tardes, estimadas auditoras y estimados auditores. Cuando son las 18 horas con tres minutos, eh, estamos dando inicio a sin restricciones el día de hoy, eh, martes 9, 9 de noviembre del 2021. Soy Luis Miguel Radamales y ya escucharon ustedes por ahí mi compañero permanente en esta mesa, don Jorge Araya. ¿Cómo estás, Jorge? Hola, Luis Miguel. Muy bien, gracias a Dios. ¿eh? Eh... Eh, sin, sin novedades, no sé en qué oleada estamos ya del COVID, dicen, tampoco sé si será montaje, etcétera, pero gracias a Dios bien, y espero que nuestros amigos auditores que nos acompañan a esta hora, se encuentren también bien y con ganas de, de escuchar y comentar la, ¿no es cierto, la actualidad nacional, internacional, la historia y la cultura, aquí junto a ustedes en Sin Restricciones, y en qué canal, perdón? 154 de Sapín TV, ¿no es cierto? Eh, oiga, nuestro amigo Miguel, que usted lo va a saludar ahora, eh, que aproveche de saludar y, y, y le diga a nuestro amigo dónde pueden escribirnos para comentar también. Por... Ahí está, Miguel Gutiérrez, ya lo adelantó Jorge. ¿Cómo estás, Miguel, en los controles? Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Sí, pues para que comenten hay harto para hablar el día de hoy. En el más 569 dos más cinco seis nueve sesenta y tres cincuenta y cinco cero Y a propósito de Zapping, viene ahí nuestros amigos de Zapping que ayer estuvieron hasta la madrugada con, con lo que pasó en el Congreso en tiempo real, siguiendo a Giorgio Jackson. Y además con música triunfal al momento de la entrada de Jackson al congreso. Ah, notable. Sí, notable, sí, notable lo de con, con la pantalla decirle. compartiendo. Realmente hicieron un, un trabajo muchísimo mejor que el que estaban haciendo los canales de televisión abierta. Felicitaciones a Sapiens. Oye, oye, y qué, qué, cuál fue la música triunfal que pusieron? Algo de Queen, ¿no? Angelis. Ah, Angelis. Ah, yo pensaba que iban a poner We sí. are the champion. No. Ahí el programador musical de Sapin de yeah. Channel la hizo. Hay que decirlo. La hizo. Bueno, si Evangelist estado espectacular, vamos, vamos a buscar ese capítulo para verlo, de todas maneras. Bueno, aprovechamos entonces lo que dijo Miguel, comentemos la noticia del día, pues, Jorge. Ayer, ¿cuántas horas estuvo transmitiendo el Senado Naranjo? No me gustaría ¿Cómo? ser que fuera mi suegro. ¿Como 15 horas, más o menos? Alrededor de las 15 horas estuvo haciéndolo. Claro. Estuvo hablando en un discurso, haciendo la hora necesaria, un circo, fue para los diputados y para por los medios de, de gobierno. Es que un ellos, claro, héroe ellos saben para... de lo que hablan, pues saben decir así que ellos... Un héroe, un héroe para la gente de la, de la oposición, porque con ese tiempo que hizo, pudo permitir que el diputado George Jackson terminara legalmente su cuarentena y pudiera ir a, a Valparaíso para poder emitir el voto, el voto número 78, que permitía la mayoría absoluta para poder... Eh, Seguir adelante con el juicio político al presidente Sebastián Piñera por los negocios, por la venta de la minera Dominga, descubierto a través de los Panama Papers. Eh, esto no es primera vez que pasa, no es primera vez que pasa ni aquí ni en, ni en el mundo, pero yendo sin, sin, sin ir más lejos, en el año 93 el diputado Ulloa, si no me equivoco, de la UDI, estuvo hablando también cinco horas, incluso habló de recetas de comida, para permitir que llegara Pablo Longueira en la acusación constitucional contra la ahora candidata y entonces ministra de Educación, Yanna Proboste. Así es que hay que tener buena memoria. El mundo redondo, como decían alguien por ahí, realmente está ahí a las 12, realmente está ahí a las 6, no te das ni cuenta. Y lo que te molestó hoy día lo puedes hacer mañana o lo que hiciste hoy día te lo pueden hacer mañana. Eh, la derecha tiene muy mala memoria, el gobierno tiene muy mala memoria Belolio estaba ahí, Belolio es de la UDI. Entonces, muchachos, hay que se hacerse cargo cuando uno participa en un partido político, hay que se hacerse cargo de lo que hace en la historia reciente y también en la historia pasada. Lo, no estoy diciendo con esto que haya sido bueno o haya sido malo. El tipo Naranjo se sacrificó, hizo un, un gesto, un acto para permitir que su sector tuviera un triunfo político y que ahora tiene que confirmarse en la Cámara Alta, porque recordemos que somos un país. Que tiene una estructura bicameral y que nace finalmente el juicio político y tiene que decidir, de, decidir y definir si el presidente Piñera cometió un acto ilícito o no, es el Senado y ahí sí que está difícil el asunto. Esperemos que los senadores no actúen como bloque político, cosa que así ha ocurrido y así va a seguir ocurriendo. Yo estoy, me gustaría que, que por algún momento pudieran fijarse en el fondo del asunto, no en la forma. Y, y pudieran dar una opinión válida, recuerdo a lo que ocurrió. ¿Qué fue lo que ocurrió? Que el presidente Sebastián Piñera, no él, sino que sus hijos, a través de, de un fondo de inversión, vendieron eh, la, la minera Dominga, se la vendieron sus acciones, su parte, al otro socio, el íntimo amigo de Sebastián Piñera, eh, Délano, alias Exacto. El Choclo. Exacto. Procesado <laughs> por evasión de impuestos, El Choclo Delano se lo vendieron a él. Y aparte de eso, el, la cifra quedó acordada para un pago en tres cuotas y la última cuota estaba amarrada a que la zona donde está ubicada Dominga y donde va a ir el puerto que quieren hacer sea eh, liberada de cualquier tipo de restricción de índole ambiental. Si eso no es raro y no amerita una investigación como para los no sé cuántos senadores eh, diputados de la derecha. A mí me parece raro. Yo creo que por lo menos amerita una, una investigación y merita un, una crítica a, a lo que hizo el presidente Piñera. Muchos eh, próceres políticos de la ex-concertación incluso y, y de la derecha están diciendo que esto es un juego político, que esto es un revanchismo político, que se están dando un gustito, que por qué no se espera hasta el final del gobierno. Yo creo que ayer lo resumió bastante bien Giorgio Jackson, Jorge. Cuando dice, esto es para que quede, no quede la señal de que nuestro presidente hace lo que quiere y porque es una de las fortunas más grandes del país puede hacer lo que quiere y sale inmune de la cosa que da, impune de, la, de, lo, de lo que haga. Ya está bueno ya, y aquí son palabras mías, ya está bueno ya en que aquí se hagan las cosas que se quieran hacer y nadie haga nada y después anden riendo por la calle y se riendo de todos nosotros. Yo creo que Sebastián Piñera tiene que ser investigado, tiene que ser investigado eh, Ojalá por mí, procesado porque lo que ha hecho es de una corrupción tremendamente grande. Primero, no, se le cree de ningún modo en que no, sabe o no, sabía la venta del un terreno en cantidad millonaria. millonaria. segundo segundo menos se se le cree que no, no, sabía la venta venta terreno terreno a, su, a uno uno sus mejores amigos. Pero lo que sí es terriblemente peligroso es que haya estado amarrada a un cambio de la condición de suelo de donde está Dominga. Eso sí que es a todas luces, es corrupción. Tú hiciste un gran resumen, Luis Miguel, para nuestros amigos que nos escuchan o, o nos ven, o, o ambas cosas, tanto en Chile como en el resto de, del mundo, ¿ya? Eh, Porque sabemos que tenemos amigos chilenos que nos escuchan tal vez en Suiza en estos minutos, o, o, o tal vez tenemos amigos latinoamericanos que nos escuchan en otras partes de, 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 de la región, ¿ya? Y que tienen tal vez la imagen de Chile, ¿no es cierto? La imagen de, de un país eh, en desarrollo, eh, el país... Un país menos corrupto que el resto de la región, etcétera. Y como tú lo has señalado muy bien muchas veces, no, no es que Chile sea menos corrupto que los otros países de la región. Lo que pasa es que aquí la corrupción parece que se institucionalizó. ¿Te fijas? O sea, acá, de, de, de un tiempo a esta parte, ¿ya? Eh, se fueron construyendo mecanismos y se fueron construyendo. Eh, ya, eh, modelos de, de desarrollo económico, político y sociales, ya que le permitieron a determinado sector de la sociedad, a determinados grupos económicos, a determinados empresarios, ya no solo eh, jugar con sus reglas, sino que alterarlas a su beneficio, para incluso alcanzar la primera magistratura. Hoy día acabo de escuchar en la tarde al senador Guillén, ya recordando eso, recordando que ya cuando Piñera fue elegido la primera vez, ya había muchos reparos contra Sebastián Piñera, ya, pero, pero todo el mundo dijo bueno lo conocido mejor que Diablo por conocer no es cierto o sea sabíamos que el caballero tiene serios problemas de probidad y transparencia ¿ya? y sin embargo pese a eso la gente le ha dado el voto de confianza nombrándolo presidente ya y también la gente le da el voto de confianza no, eligiendo senadores diputados y otros y otros cargos ya de personajes que son eh, que tienen prontuario literalmente tienen prontuarios. ¿Te fijas? Ya, pero pareciera que en Chile eh, los delitos más graves ya los comete siempre la gente del pueblo, ¿ya? y la gente y la gente bien, los que están bien bien vinculados como como nuestro presidente, sus ministros y, y, y sus amigos, ya nunca les pasa nada. Entonces tú tienes razón, se genera esa sensación de impunidad. Y yo quería hacer un, acotar algo en relación a, a lo que hizo el diputado Naranjo ayer, ya y eh, y, y es que me recordó una, una antigua práctica parlamentaria, ¿no es cierto?, la que montamos ¿no es cuando hablábamos con Ramón Barros Luco, presidente de Chile en 1910, 1915, eh, eh, ya, y en donde, en donde era común que para evitar, para evitar ese minuto, era una forma de obstrucción parlamentaria, para evitar la discusión de una ley o la votación de una ley, ya los parlamentarios tomaban la palabra y no existía clausura de debate, entonces ellos podían hablar, pero de todo, ya, y la cosa era evitar, ¿no es cierto?, la, la votación final. Ya, acá me recordó eso, pero aquí fue al revés. Acá para, para poder llegar a la votación, ya es que el diputado se lanza este speech de varias horas, ¿no es cierto?, de casi 15 horas, ¿ya? Y, y a mí me hizo la siguiente reflexión. Mira, al nivel que hemos llegado, ¿ya? Al nivel de, de perro del hortelano, ¿no es cierto?, que no come ni deja comer, ¿ya?, de, de tratar de ganar por secretaría, de hacer zancadillas, ya de buscar cualquier resquicio, ya?, para aquí, para evitar que, que no gane el otro, ya?, aunque tenga la razón. Aquí me refiero... Me refiero a que esto si hubiera habido un acuerdo político previo, ¿ya? Ya los, los diputados habrían podido votar telemáticamente como lo venían haciendo, ¿no es cierto? Ya por el tema de la pandemia. ¿Ya? Se podría haber llegado al consenso y a un acuerdo, se podría haber hecho un, un acuerdo de caballero, incluso, de los, los famosos pareos que hablan, mira, va a faltar eh, George Jackson, entonces yo me abstengo de votar y así mantenemos los equilibrios, ¿no es cierto? ¿Ya? Eso habría hablado de, 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 de política, de diálogo, ¿no es cierto?, de, de, de caballerosidad, de educación cívica, ¿ya? Sin embargo, sabemos que muchos de, de, de los parlamentarios que tenemos en la Cámara de Diputados y en el Senado son verdaderos matones de barrio. ¿Ya? Son verdaderos porteros de Watt, son verdaderos son, son mentirosos profesionales ¿ya? Y, y, y están acostumbrados al matonaje. ¿ya? Y una de las actitudes que, que estaba viendo acá y que, que, que encontré pero indignante fue aquí el, el matonaje de, 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 de un diputado que el que reemplazó a... reemplazó a uno de los, que es ministro ahora. ¿ya? Eh, la B, ¿ya? El, 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 el joven... El, el hijo, joven, claro, el hijo el joven de la B. La B. Eh, exactamente. Y eh, el violador de los derechos humanos ahí, que fue alcalde de Providencia. Y eh, bueno, este joven suero se dedicó ¿ya? a fustigar, a insultar, a grabar, a provocar, ¿ya? ¿Para aquí Para hacer caer, ¿no es cierto?, la, al, al, al diputado Naranjo en su juego y hacer fracasar la, ¿ya? la, la, la votación. ¿Ya? Pero están tan, tan estúpidos, y ustedes, para que vean la gente que llega al Congreso, están tan estúpidos que dejó encendido su, su teléfono y siguió grabando y llegó muerto a la risa contando, mira, dejamos, lo tengo que decirlo, consultó su letra, dejamos la cagada, jajaja. Ja, ja, ja. Ese es el nivel de parlamentarios de derecha. ¿Te das cuenta? ¿Ya? ¿Te das cuenta? O sea, una pequeña anécdota, más encima también fue roto, vulgar y, y poco hombre con, con una diputada, ¿no es cierto?, con Pamela Giles, ya que puede que te caiga bien y te caiga mal, pero ella tiene, es mujer y tiene una dignidad como parlamentaria. ¿Te Sin embargo... El circo, nuevamente, no lo está haciendo, ¿ya? Los, que, los que queremos, ¿no es cierto?, y apoyamos ¿ya? una votación, una acusación constitucional contra un presidente que, ah, mira, yo creo que lo más claro es que ha faltado a la probidad y a la transparencia, pero de manera sistemática, y no, y, y no puede negarlo. ¿ya? Lo que pasa es que, claro, como no hay, no, no está la prueba X, ¿no es cierto? No está la grabación, faltó una radio Kioto, tal vez, no sé, ya, para los que se acuerdan de eso, ¿ya? evidentemente él está acostumbrado en buen chileno, a sacarse los pillos, ¿ya? Pero, señores, basta de eso. Muchos dicen, no vale la pena, porque en el Senado se va a caer. Bueno, puede que se caiga en el Senado, yo espero que no, ¿ya? ¿Ya? Aunque puede que el miedo, aquí, oye, ¿qué va a pasar si el presidente es destituido? ¿Sabes lo que va a pasar? Nada, ¿ya? Porque lo que tendría que haber pasado, el presidente tendría que haber sido destituido en 2019, tal como lo había propuesto en su minuto el senador Guillén. ¿Te fijas? Que ahora le encuentro mucho más sentido. Y si no hubiéramos ahorrado el circo. Sí, es la por porque el, el dos años. Exactamente, claro. O sea, ya había que tirar, eh, como dice, muerta la perra sacada a la lea, expresa que le gusta al general Pinochet, ya, para que vea. Entonces, Ahora, bueno, yo te quiero te quiero decir nomás, en mi opinión, el círculo ha andado a, a ambos lados. Pero porque por lo que hizo Florcita motuda el otro día en la comisión fue una vergüenza también. Sí, en realidad. O sea, realmente... No nos olvidemos de eso también. O sea, mira, todos o sea, mira, yo yo a yo que yo la... he porque no votó, porque se, ah, en contra, pero efectivamente yo vi la intervención de sí. Florcita Motúa y, 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 y daba vergüenza ajena. O claro, sea, sea, realmente creo, creo daba que para que pensar que. Tenía hay que poner la pelota, la pelota En, el en ambos piso, lados, claro. claro. Y cuando uno generaliza que los políticos son malos o corruptos, que siempre decimos no, no todos, también pongamos la pelota en el piso en cuanto a que en ambos lados hay payasos. Exactamente. y eso, eso es lo terrible porque ¿sabes qué? Eh, los payasos son los que salen en los diarios, Jorge, y la gente lee los diarios, uh -huh. entonces se queda con la imagen de estos payasos, de este payaseo de este tipo que dice dejamos la cagada que fue a provocar, que claro. está ahí porque reemplazó, no porque, exacto, no lo eligió nadie, no tiene ningún mérito y está Florcita Motúa, que yo mismo lo he defendido porque Florcita Motúa académicamente es preparado, tiene mérito para estar ahí, no, y, 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 Pero y ganó con sus con... actuares sí. cada día se delegirima más y eso es una vergüenza porque finalmente le hace, a ver, es por darse un gustito, Jorge, que le están haciendo un daño a lo que ellos representan claro. es lo mismo que me molesta muchísimo cuando pongamos que tú sales elegido por el partido de la gente no, 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 no hay que ver, pero ya por el partido de la gente, y a poco andar el partido de la gente te apoya con gente, te apoya con plata, te apoya con, con con palomas, con todo, y tú a poco andar te separas del partido de la gente, o empiezas a votar en contra del partido yo creo que es una del alta tremenda. Entonces, gente como Pepe Out, gente como la Carolina Goich. esos son. O están qué, ahí qué, porque son individuos, o están ahí porque son miembros de un partido, de una corriente. Porque aquí lo hemos dicho también, con este régimen tan, tan presidencialista, si el presidente no tiene apoyo en el Parlamento, no hace nada. Y viceversa. Mm -hmm. Si el presidente eh, tiene una posición fuerte en el Parlamento, no, no hace nada. Entonces, ¿para qué salen en la foto con determinados candidatos si después no lo van a apoyar? Lo que, lo que le pasó a Sichel. Sichel tuvo claro. que darle libertad a los partidos porque se le estaban bajando. Uh -huh. Entonces, Carolina Goich, representa la coalición de gobierno o la coalición de oposición, ¿o no? Eh, expliquémosle un poquito a la gente, tal vez los que están más desconectados, es que hoy día se votó lo del cuarto retiro, ¿no es cierto? La idea de, de legislar ¿no lo del cuarto retiro, ¿ya? Y, y solo falta un voto. ¿Ya? Y fue justo el voto en contra de Carolina Goldsch, que ella siempre dijo que iba a votar en contra. Totalmente pero, coherente. Pero, pero que uno esperaría que, uno esperaría que en, en virtud de, de la situación, ¿ya? No, solo, no solo económica la gente está esperando, sino que también, como tú lo has señalado, de convicciones políticas, ¿no es cierto? ¿Ya? Y, y como lo hicieron otros, como Montes, que al final Montes dijo: Yo estoy en contra de esto, pero por un tema de no cierto, disciplina partidaria, por un tema de, 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 de que no es lo mejor para Chile pero lo vamos a apoyar, lo apoyó al final. ¿Te fijas? Pero estos llaneros solitarios como tú dices, como Carolina goch se olvidan que fueron elegidos por la gente, ya y que fueron elegidos porque había una maquinaria partidista detrás, ya y que, y que por último, ¿no es cierto? Tengo que alinearme ya con determinados principios, ya y y, y con determinados ideales, ya y no puedo terminar votando, entonces con los de la derecha del frente, que no tengo ningún contacto con ellos, pero al final al final me justifico diciendo, "No, pero es que yo no soy. Esto tiene que ser serio. Y se refleja en eso. Falta seriedad. Bueno, ¿es serio? ¿Es serio que te elijan por una idea y después tú votas por otra? ¿Es serio eso? Bueno, de todas formas, también en favor de ella, por lo menos votó. Otro se arrancó. Ah, bueno, pero es que ese, ese payaso verde de la huelga de dos días y otros payaseos más. O sea, cuando yo hablaba de matón de, 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 de fondo, sí. ustedes ya saben a quién me refiero, pero bueno. Oye, a propósito de matón de fondo, Jorge, sí, eh, y antes que se nos vaya el tiempo, no, nos habíamos comprometido en hablar los candidatos de ciertos distritos y, lo, y los actuales diputados, ¿te acuerdas? Eh, tenemos diez minutos para este primer bloque y en el segundo bloque vamos a hablar del. Tú me, me corregiste, yo dije que íbamos a hablar del programa de Yanna Proboste, no, vamos a hablar del programa de Sebastián eh, así que ese hace el segundo bloque. Me gustaría entonces hablar de lo que va a pasar en el distrito 13 como primer distrito y después podemos la otra semana avanzar con otros distritos, ¿te parece? Como usted quiera, claro. ¿Qué, qué, qué encontró del distrito 13 entretenido? Ya, ver, actualmente por este distrito los diputados en ejercicio son Guillermo, y voy a ir en orden de, de votación que obtuvieron eh, hace cuatro años, ¿eh? en ah, 2000, ya. 2013. Perdón, 2017. No, no, no elegimos, no elegimos el senadores nosotros, ¿no? No, no, esta vez no, eleg no elegimos. Ah, ya. Sí, bueno, este, este, este es el, este es el distrito de Pedro Aguirre Cerda, Los Espejos, San Ramón, La Cisterna, San Miguel, ¿sí? Bien. Actualmente tenemos los diputados en ejercicio que son Guillermo Teller del Partido Comunista, que uh -huh. tuvo una votación del 11,75 por tuvo Cabel Jiménez que es del PPD con una votación del 9,20 Eduardo Durán, el hijo del obispo Durán, te acuerdas del Evangelio, sí. que es de Revolución Nacional, que salió elegido con 8,06%. Cristian Moreira, el hermano del senador Iván Moreira, que uh -huh. es por la UDI, con un 7,4%. Y Revolución Democrática alcanzó a elegir a una diputada, Gael Giomans, que sí. obtuvo 5,6%. Mira, te voy a hacer un breve resumen ha tenido una asistencia en el Parlamento del 94,54%. Ha presentado 11 mociones o presentado o coautor, ya aquí no, no es que sean exclusivamente de él. Y ha sido eh, diputado en los periodos 2014-2018 y 2018 al 2022. Ahora actualmente no va de candidato a la reelección, pero sí va a candidato al Senado por la circunscri circunscripción 7, que es oh, la yeah. misma. ¿Ya? Yeah. Tu Jiménez, que es el PPD. Tiene una asistencia en, el, en la Cámara de Diputados del 98,3%. Ha presentado o ha estado mencionado en 21 mociones, bastante. Y ha, estado, ha sido elegido diputado en los periodos tres periodos consecutivos, 2006 al 2010, 2010 al 2014 y 2014 al 2018. No va a ninguna relación porque por la ley no puede participar no podría, más. Claro. Lo estuve buscando, uh -huh. pensé que iba a ir como core y tampoco va como core. No, los core no ni uno, ni uno no conocido. <laughs> sí, yo tampoco. Bueno, ahí lo vamos a ver, ¿ya? Ya. Yeah. Eduardo Durán, el Renovación Nacional, sí va a la reelección. <coughs> Él sí. Él, mm. de los cinco actuales, es el que, bueno, el que tiene peor asistencia que Guillermo Delier, con un 94,5%, que no es no para nada una mala asistencia. Eduardo Durán tiene un 95% de asistencia, pero ha participado solo en siete mociones de ley. Solamente Mira. siete. Versus 21, toca ver Jiménez, y después claro. la Gael Yomás, 30%, y el Cristian Moreira, 24%. O sea, claramente es el más pobre. Eduardo Durán y Telier son los más pobres de los diputados actualmente. Por, la, por este distrito. En los periodos que ha estado Eduardo Durán, fue elegido por un periodo el 2000, para el 2018-2022, como dije, ya va a la reelección. Va a la reelección, C sí. Cristian Moreira es, tiene el atributo de, haber sido, de ser hermano del senador Moreira, fue concejal por San Ramón y después fue concejal por la Sistenda Tiene dos años de derecho y es un corredor de propiedades. Eh, digamos que Eduardo Durán es un ingeniero, Guillermo Terrier es profesor, Duca Jiménez es un ingeniero de ejecución en electricidad. Uh -huh. Cristian Moreira, como te digo, no tiene profesión, pero tiene el oficio de corredor de propiedades. Tiene una asistencia al Parlamento de un 99.23%, casi perfecta. Y ha participado en 24 mociones. El, el, el periodo vigente es el de 2018-2022. Y como decía, sí va a la reelección. A la reelección, claro. Y hablamos de la, de la mujer, Gael Yomás, que es de Revolución, Demo Re Revolución Democrática. Tiene una asistencia del 99,02%, también casi perfecta. Ha participado en 30 mociones de ley. Está elegida para este periodo. Ella es abogada de la Universidad de Chile y también va a la reelección. Eh, entre los senadores de la jurisdicción tenemos actualmente a Guido Girardi. Recordemos que se, se juntó la región metropolitana en una pura circunscripción, la número 7. Antes eran, eran dos circunscripciones que habían. Eh, está Guido Girardi, que no va a la reelección porque ha sido, fue diputado. Mira, este caballero, Girardi, tiene una vida en la política. Del 94 al 2006 fue diputado y del 2006 al 2022 ha sido senador. Prácticamente el roto, casi el rotundo de la democracia. No va a la reelección. Eh, sacó una luego, votación cuando fue elegido, pero el, dime. dime. No, no, y no votó ahora el, el, el tema este del, del cuarto retiro porque estaba en, en Glasgow. Está con la autorización del, claro. del, con, del Congreso. Exacto. Fue elegido por el partido PPD, PPD digo, con una votación del 30,31%. Esto fue hace ocho años, es decir, el 2014. Y tiene una asistencia de 88 sesiones que han habido hasta ahora, de 88. Recordemos que la, las ausencias que son justificadas no se consideran ausencias. Ya no va a la reelección. Marcela Sabat es la otra diputada de, de Renovación Nacional. Nacional. Ella no fue elegida por votaciones, ella está ahí en reemplazo del actual canciller Andrés Salaman. pero ha participado el 100% de las sesiones desde que salió, desde que estaba como senadora. Claro. Y, y va a la reelección. Carlos Montes, del Partido Socialista, obtuvo un 21,57%. Recordemos que fue muy reñido el triunfo que tuvo contra Soledad Alvear. No sé si te acuerdas, Jorge. Sí, sí, sí. De las 88 sesiones ha participado en 85, y fue este tipo sí ha tenido la vida en la política, y yo creo que ahora se jubila. Diputado del 90 al 2014, era diputado por la Florida. Claro. Y del 2014 al 2022, los últimos dos, ocho años, ha sido senador, senador. no va a la reelección. El último senador vigente es Manuel Osandón, Manuel del José partido. Mm -hmm. Manuel José Osandón, sí, del partido Renovación Nacional, con 24,5. Por ciento fue elegido hace ocho años, tiene una asistencia perfecta en, la, en, la, en las sesiones uh -huh. y eh, este es el primer periodo que tiene como diputado y sí va a la reelección. Yo me quiero detener aquí, Jorge, un ratito en que yo hice las, la, la. A ver, La, la columna de. ¿Cuánta asistencia tenía y cuántas mociones de ley había participado? Porque muchas veces se dice, y de hecho fíjate tú que hay un, eh, alguien de, de los diputados de ayer o, o de, lo, de los personales del gobierno a raíz de lo que pasó en, en las votaciones dijo que querían proponer eh, que a los diputados y a los parlamentarios en general se les descontara de su dieta las inasistencias. Yeah. Eso existe. Eso existe. Allí ah, tú te metes a, a, a ver a cualquier diputado y te van a decir ahí cuántas inasistencias no justificadas tienen que implican descuento de la dieta. Ya, yeah, fantástico. Te dice, existe el mito de que esta gente no va nunca a trabajar. Por eso puse la asistencia. Fíjate tú que de los que mencioné, de los diputados, los, que, los más pobres son Telier con un 94,5% de asistencia. Claro, y Eduardo Durán con un 95%, o sea, en el colegio pasáis goleado con esa asistencia. Exacto, eso Y también. en el colegio. Claro, y en cuanto a las mociones sí. de ley, también, los más pobres y bien pobres en realidad, Eduardo Durán con 7 mociones, y telier con solamente 11, versus 21, toca ver Jiménez, 24, Moreira y 30, Gael más Yo creo que en eso hay que fijarse. uno va a calentar asiento, pero ¿cuánto trabajo así? Y ahí está debe Durán, y Telier, esto lo estoy pasando yo como dato para la gente que quiera votar por esta gente para la reelección, ¿no? Y en el caso de los senadores tiene una asistencia casi perfecta. Entonces, es para derribar el mito que esta gente no va a trabajar, Jorge. ¿eh? Claro, no, hay que decir las cosas de verdad. O sea, ¿para, para quién no? la, la cosa no es desprestigiar, sino que informar. Claro. Mira, voy a ir rapidito. Candidatos a diputados por el, do, el distrito 13, hay una cantidad impresionante. Sí, a ver, tengo la lista. Es tremenda, de Chile así. Podemos. Eh, por, un, por la UDI tenemos a Cristian Moreira, que es el actual diputado. Que va Luis a la Silva, reelección, claro. claro. Fabiola Rodríguez, Eduardo Durán, que también va a la reelección. A la reelección y el, claro. Nacional. Cristóbal Saavedra, que sería por segunda vez candidato a, la, a, la, a diputado, también de Renovación Nacional. Y Susana Salime Giplán que es de Renovación Nacional. El partido de la gente también tiene muchos candidatos. Frank Grobier. Janet Medel, Ricardo Alegría, Daniela Riquelme, Tamara Ramírez y Carlos Saúl Valenzuela Villar. El Partido de los Trabajadores Revolucionarios presenta a Valeria Paz Yáñez, Kevin Andrés Bustamante, Sueli Cleidi, no, Sueli Sileidi Sileidi. Arancibia Cristóbal Eduardo Espinosa, Anita Paz Jaramillo y Álvaro Andrés Pérez, por el Partido de los Trabajadores Revolucionarios. El PPD, Partido por la Democracia, va con Camila Bruna, que también se presentó la vez pasada. Yeah. El Partido Liberal presenta a un independiente que es Nicolás Freire, ex concejal de la comuna que se presentó a candidato de alcalde, la comuna de San Miguel, digo, se presentó a candidato de alcalde y le fue mal. Salió tercero entre tres. Eh, Ciudadanos presenta a Carolina Andrea Flores. El Partido Socialista de Chile presenta a Daniel Melo Contreras, hijo, también va por segunda vez a, de candidato, hijo de Sadie Melo, el sí, otro el, era, al, alcalde, otro alcalde de, y, um, no era la, ver, granja. La, la granja, la granja, que es porque el otro es la, el, ¿El, otro, bosque? el bosque o el bosque, bueno, por ahí, por el sector sur de Santiago, mm, sí. San Ramón no era. <laughs> No, el bosque era entonces, el bosque. Y la, la democracia cristiana presenta a Lorenzo Vascuña. Estamos hablando de los candidatos a diputados por el Distrito 13. Sí. El Partido Ecologista Verde presenta a varios también. Irma Pérez, Walter Muñoz, Mariana Sandoval, Daniel Sánchez, Marcelo Olivares y Facundo Miro Tapia. La UP, la Unión Patriótica, presenta a Josué Albert Ormazábal, Churi Meira Marambio, María Valentina Cofré. Igualdad presenta a Verónica Molina Retamal y como independiente apoyados por Igualdad a Julio Oliva, Miguel Andrés Villanueva, Nicolás Martínez. El Partido Humanista a su vez presenta a Leonel Jaramillo y como independiente a Juan Baeza. Convergencia Social apoya a Gael Yomans, que es la actual diputada, a la, reelección, a la claro. reelección, ya van tres entonces, los tres que habíamos hablado anteriormente, uh -huh. y a Jaime Antonio Fuentes, que también de Convergencia social. Independiente Comunes presenta a Antonio Ignacio Saavedra. El Partido Comunista va con Luis Lobos, creo que también es segunda vez que se presenta, y Lorena Pizarro Sierra, que es una histórica dirigente mm. de la agrupación de familiares de detenidos sí. desaparecidos. En la Federación Regionalista Verde Social presenta a Pilar Farfán, el Centro Unido, a María Elena Balcázar, que no tiene nada que ver con el concejal Balcázar de San Miguel. Y el Partido Progresista de Chile presenta a Jaime Antonio Galas, que también, segunda vez que se presenta. Yeah. Jorge, rapidito, antes que se nos vaya, pucha, se nos fue la hora. Pero candidatos a senadores. Miguel, Manuel José Osandón, actual senador en sí, eh, para la reelección, activo. entonces, claro. Marcela Sabat también, ambos de renovación nacional. La UDI presentan a Danila del Pilar Cabezas, Carolina Lavina Aliaga, que anteriormente se presentó como candidata a diputada. Yeah. Evolución Política o Opoli presenta al ex actor Luciano Cruzcoque No, es, act es actor de profesión, actor. Lo que el pasa es que es malo, gente, mal actor, mal político. Pero, ¿qué le vamos a hacer? Luciano Cruzcoque También va de candidato el ex ministro de Salud, Jaime Mañalich. Que esperemos que todavía estamos esperando que el, el bicho se transforme en buena persona. El partido de la gente, el partido que no tiene líder, sí. o por lo menos el líder está en las tinieblas, que es el candidato. Parisi, que no llega nunca, claro. Vale es Herna del Carmen Pérez, Rodrigo Ignacio Silva, Rodrigo Díaz, Carolina González Abarca y Roberto Javier Cofre, candidato del Partido de la Gente. El Partido Liberal de Chile apoya a un independiente que es Verónica Pardo Lagos. La Democracia Cristiana, a su vez, tiene dos candidatos. Eugenio Ortega Frey, nieto de don de Eduardo, Eduardo Frey Montalva, claro, claro. Hija, hijo de Carmen Frey, por lo tanto, sobrino de Eduardo Frey Ruiz Tagle. Y también al actual diputado Gabriel Silver, candidatos a senador. Estamos hablando. Podríamos mandarlo a la casa, Gabriel Silver, ya, ¿no sí, es cierto? Está bueno ya. <laughs> y además, bueno, bueno, los vamos sociales, por el Partido ¿eh? Socialista. Paulina Bodanovich, es una socióloga, la Paulina Bodanovich, creo, y es hija de Hernán Bodanovich, otro era miembro histórico del Partido Socialista. Claro. Eh, fue senador también. El, el PPD presenta a Alberto Pizarro y Natalia Piergentili el Partido Ecologista Verde, a Celeste Jiménez, Patricio Neira Pessoa y Dayana Esquella. La UP, la Unión Patriótica, presenta a Rafael Aravena Egaña, Frecia Quilodrán Ramos y Varinia Aravena Pérez. Estamos hablando de senadores, ¿no es cierto? Candidatos a senadores. Igualdad presenta a la Paula Cancino Cancino y a María Cecilia Gutiérrez García. También apoya a un independiente que es Rodrigo Ursúa Chávez. El Partido Humanista, a su vez, propone a ofrece a Marcelo Rioseco y Mercedes del Carmen Bravo Valenzuela. El Partido Republicano de Chile, que es el partido apoyado por eh, para, eh, cast. cast, tiene ¿no? a Rojo Eduardo Silva, ex diputado, María Idilia Gatica, Álvaro Emilio Pesoa y a Ricardo Ortega Perrier. Buen apellido, ¿eh? como la, el agua mineral. Claro. <laughs> También apoya a dos independientes, Pamela Pizarro Villarroel y Beatriz Maturana Cosio. Comunes, a su vez, presenta a la ex candidata a gobernadora, que estuvo a punto de ser elegida gobernadora, que sí, perdió con Orrego en segunda ronda, Karina Oliva. Independiente Comunes, o sea, Comunes, perdón, apoya en forma independiente a Gonzalo Martner, ex presidente del Partido Socialista, ex integrante de algún gobierno de Ricardo Lagos, si no me equivoco, también uno de los antiguos próceres del Partido Socialista. A su vez, el Partido Comunista presenta al actual diputado Guillermo Teillier y a la ex ministra durante el segundo gobierno de Michelle Bachelet, Claudia claro. Pascual Grau. Revolución Demo Democrática presenta a Rocío Donoso y al tristemente célebre Sebastián De Cabrera, el de la inestabilidad, que va a crear inestabilidad para otras cosas. Luna. Lo único que inestable va a ser él porque no va a salir, está Les aviso, ese va al senador para que no lo voten. Claro, el y hablando... centro... Centro pero, Unido dale. presenta a Cristian Contreras, Fabiola Moya y Ruth Rojas, y también como independiente va Fabiola Campillay, una de las víctimas de la represión durante el estallido social. Oiga, no que... faltan los candidatos Pascore, claro. pero son muchísimos. No, son demasiados. He Cristian Contreras, hay que decir que el doctor Faya, ¿eh? para que la gente. Buena, le... gracias, Jorge. <laughs> Muchas gracias, gracias. Que no le alcanzaron las firmas para presidente de la República, entonces ni, ni, ni tonto se escribió para senador. Mira, eh, a la vuelta mejor comentamos porque ya estamos en la hora. Ya, vamos entonces, Miguel, por favor, a la, a la pausa y volvemos y comentamos esto y hablamos entonces del programa de Sichel, no de Proboste. No te vayas, volvemos después de una breve pausa comercial. Disfruta en la sintonía de la hora. Personaliza tus ideas con Estampados MG, una excelente alternativa para estampados de poleras. Tazones, cojines, delantales y mucho más. Especializados en personalizar recuerdos para todos los fanáticos del fútbol y clubes de fans. Encuéntranos en Facebook y Twitter como EstampadosMG y en nuestro Instagram como EstampadosMGCL. Despachos a todo Chile. La mejor opción de precio y calidad la encuentras en EstampadosMG. Estudio Jurídico Global Use Abogados Especialistas en Derecho de Familia, Civil y Laboral ¿Las deudas te agobian? Global Use te ofrece diferentes mecanismos jurídicos para tu defensa y tranquilidad. Para consultas y atención personalizada, escríbenos al mail contacto arroba globaluse.cl o visita nuestra página web www.globaluse.cl y pide tu hora de atención sin costo. En Global News, estamos al servicio de la gente. Cuivo.cl es un sitio de comercio seguro y libre para todos los que quieran comprar y vender cualquier cosa de una manera segura, fácil y gratuita. En Cuivo.cl puedes encontrar autos, casas, ofertas de trabajo y mucho más. Nuestro servicio está dirigido a toda la población, pero nuestra oferta también incluye a las empresas locales que quieran publicar sus productos y servicios a la gente. cuivo.cl, donde buscar y ofrecer es más fácil. Vota en las diferentes categorías de nuestro ranking. Tú eliges los temasos de la semana en la OI. Música. Deportes, cultura, noticias e información. Todo esto lo puedes encontrar en La Hoy. ¿Tu empleador no cumple con sus obligaciones? ¿Sufres de acoso laboral? ¿Quieres autodespedirte? Con Defensa Trabajador de Global Use puedes defenderte. Di no a los malos empleadores. Pide tu hora de atención al mail contacto arroba o visita www.globalnews.cl. Con Defensa Trabajador de Global News nos pagas cuando ganemos tu caso. Tú, que nos escuchas todos los días, ¿sabes por qué somos la radio oficial de la fanaticada mundial? Si no lo sabes, Super volumen. Hola, tío. Aquí en de Argentina. Hola, tío. Hoy soy Deb. Saludos desde España. Radio Hoy es mi radio. Hola, mi nombre es Eric y los estoy escuchando desde La Habana Cuba. Hola, tío. Hoy es un placer estar escuchando a Nahu. Os mando un saludo desde Brasil. O como decimos por aquí, un abrazo muy fuerte. Chao, chao. Hola tío, soy Yángara y soy de Puerto Rico. Hola tío, hoy aquí una peruana desde Italia en sintonía de la radio de la Fanaticada Mundial con Radio Hoy y el tío Hoy por supuesto. Hola tío, hoy soy Alexa de México, tengo 8 años. Hola tío, ¿cómo estás? Te saludo Mónica desde Paraguay. Hola tío, hoy estamos streaming de los Estados Unidos y thank agradecemos por hacer este streaming especial. Hola stream. radio, hoy soy Laxane y los escucho desde Nicaragua. Hola tío, soy Majo de Bolivia Hola Radio Hoy Chile, muchos saludos desde Honduras Hola tío, te saluda Eric desde Ecuador Hola, soy Nabel de Buenos Aires, Radio Hoy te escucha Hola, buenas tardes, saludos desde Venezuela Hola Radio Hoy, les saluda Germayero y Mancía desde Guatemala Hola amigos de Radio Hoy, tío hoy, tío hoy, tío hoy Para Chile, América y el mundo, Radio Hoy la radio oficial de la fanaticada mundial. El área deportiva de la Hoy está todos los fines de semana reporteando, transmitiendo y llevando de la emoción del fútbol. Hoy Deportes con el fútbol nacional e internacional, campeonato chileno, Primera B y fútbol femenino. Sintonízanos sábados y domingos por www.hoydeportes.cl y todas nuestras redes sociales porque somos la, la pasión, pasión que desborda sus sentidos quieres que tu marca llegue a miles de personas buscas hacer crecer tu negocio envíanos un mail a radio, radio hoy punto cl y sé parte de nuestra parrilla programática únete al equipo de auspiciadores de la hoy los fans de Chile y el mundo nos prefieren. ¿Y tú qué esperas para seguirnos? Síguenos en Twitter como arroba Radio Hoy CL, Facebook La Radio Hoy, Instagram arroba Radio hoy CL, porque somos la radio oficial de la fanaticada mundial. Radio Hoy es una empresa Hoy Comunicaciones. Visítanos en www.hoycomunicaciones.cl Para Chile, América y el mundo, Radio Hoy, la radio oficial de la fanaticada mundial. Ok, de sin restricciones del día de hoy. Eh, ¿cuánto? 12, ¿no es cierto, Jorge? 9 de noviembre de 2021. Está Jorge, mira, quiero darme unos minutos, quiero leer algunos WhatsApp que nos están llegando. ¿eh? Por favor. Sebastián Balbontín me dice: Oye, quiero medir mi 100%. Qué bueno lo de Piñera, creo que ya es hora que la verdadera delincuencia enfrente a la justicia. Y pues, dice le preguntaría a, a, a Goit, teniendo cáncer, ¿no empatiza con el que, los que también sufren? Yo creo que es un, un, un dato súper importante que ella tiene que empatizar con gente que usa estos recursos para, uno para pagar deuda, otro para pagar operaciones. Conocemos muy bien, Sebastián y yo, conocemos muy bien gente que ha ocupado este 10% para solucionar problemas de salud gravísimos que tenía. Mm, sí. Bueno. Dice, yo estoy a los 57 años, la FP reportó utilidades y yo he perdido un 30% de mis fondos a costa de leyes que ni siquiera supe que existían. Los gobiernos deberían hacerse cargo de estas decisiones, ya que nosotros no podemos elegir dónde poner nuestro dinero fuera de la garra de estos verdaderos delincuentes. El tiempo corre en favor de ellos por la ineficiencia del Congreso que solo defiende sus intereses, no los del pueblo. Fuera la política se vendieron a la codicia y avaricia. Sí, al retorno. Las causas de ver. Tenido un gobierno militar que manchó la historia, fue por el mismo actuar de un Congreso mediocre y falso. Historia no aprendía, se podría repetir. Mira, eh, Jaime Reyes me dice podríamos repetir el discurso naranjo. Al término vamos a dedicarle cinco. <laughs> vamos a repetirlo. <risa> Mira, <risa> eh, he dicho, eso sería todo. <laughs> claro. David González me dice eh, que Forcita Matúa es un payaso. Lo que estábamos diciendo, están aportando un poco más. Lo, lo, lo que, que están... yo diría es que Florcita Motúa, como parlamentario, es muy buen compositor. <laughs> porque ni como cantante, bueno. No, porque ni como cantante yo iba a decir cantante, pues me acordé que, que canta súper mal. Pero sus canciones son buenas, las composiciones. Sí sí, sí, sí. sí, sí. Creo Así. que musicalmente hablando el tipo es bueno. Bueno, eso es lo suyo. Jorge, ¿qué, quedamos con algo en el tintero. Tú me dijiste. sí. sí. Voy a comentar algo dijiste a la vuelta. No, 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 era el, lo que te comenté, tienes razón, lo que te comenté fuera, fuera del aire, de que, que increíble la cantidad de candidatos, sobre todo me llamó la atención del partido de la gente. O sea, no sé cuál será su estrategia, pero presentar cuatro o cinco candidatos a senador, ponte tú, ya no será mucha dispersión de votos, no, no, no le estarán facilitando la tarea ahí a los de siempre, te fijas. Ya, eh, por una cosa. Y por otro lado, eh, ojo amigos míos, eh, estamos haciendo esto para que usted vote informado. Ya, y, y nosotros tenemos el poder: nosotros tenemos el poder de no votar de nuevo a los mismos de siempre. Ya, o sea, que, que, que después de la votación nos encontremos con los mismos apellidos, los mismos nombres, los mismos personajes, y después nos estamos quejando cuatro años de, 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 de que ellos sufructan de su cargo así que démosle la oportunidad tal vez a los que han hecho bien la pega, como tú señalabas a los que han cumplido, han ido, han hecho mociones ¿tá? por ejemplo, si han dado la reelección ya, o a los nuevos, juguemos, nos busquemos ahí tal vez eh, candidatos frescos ahí, candidatas nuevas ya, que, 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 que nos permitan renovar un poquito este cuento porque yo me la, me la jugaría con lo que, que lo que estás diciendo me la jugaría acá, fíjate que yo, eh, tengo que ser sincero ¿eh? esta uh -huh. cuestión es como la disonancia con, con cuando uno tiene información como que cambia la opinión Claro. Yo tenía un prejuicio con Cristian Moreira, te lo prometo. Ah, claro, Nos... pero tú, tú, tú diste dato de ahí. Ya. Claro, pero, el tipo asistió. No claro, pero no hay afinidad política, entonces tenemos tal vez otro otro. Otra no, no, está bien, y... pero yo lo apreciaba lo por, lo, por lo que era, pero el tipo tiene una asistencia perfecta y ha participado en muchas mociones. Entonces, es en base que... a lo que vi, yo le pediría a la gente, o sea, yo mismo jamás votaría por un Taylor, aunque vaya a senador, porque ha participado en muy, muy pocas mociones y de, el que menos asistencia tiene, y el otro, el señor Durán. Tampoco votaría por él, porque en siete emociones, o sea, ¿a qué va al Congreso? Claro, o sea, la idea sería renovación total. O sea, tenemos el poder para hacerlo. Tenemos el poder para hacer la renovación total, por una parte. Pero si no, confiemos en los que han hecho bien la pega, aunque no sean tal vez de, de nuestro gusto político. Bueno, pero para eso yo creo que hay, hay, hay harta opción, porque por Dios que hayan hartos candidatos. Y eso es que no diste la lista de todos los coreos. No, o sea, era, sí para, era para tirar a la choña. Como dijeron por ahí, a, a, era más largo que naranjo. <laughs> Hoy hablando de naranjo, me, me recordó una historia que deberíamos contar algún día: que es naranjazo, pues. Ya, ah, el, verdad. La, la, la de 1964, ahí cuando en unas elecciones complementarias, ya eh, el hijo de un senador que había fallecido, que de apellido naranjo, ya arrasó pues, y era del, del Frente de Acción del FRAP. Eh, FRAP sí, pues. Frente ya, de Acción Popular. Frente de Acción Popular, claro, exactamente. El Frente de Acción Popular, que, que el candidato era Allende. Entonces fue tanto el miedo ¿ya? De, de la derecha para Arias, ya de, de, de que Allende ganara esa elección, que, que dejaron votado a Julito Durán, ¿ya? sacó como 5%, ¿no? y se fueron todos a votar por Frey, para evitar el triunfo de, del marxista. ¿Te fijas? O sea, el mal menor, de ahí viene la expresión, el mal menor. Bueno, y Julio Durán fue particip participando también de, de la excepción del Partido Radical. Claro, cuando ya los radicales están tan Por Los Partido de democracia radical. Otro pregunta? día vamos a tal vez con calma y vamos a contar bien la historia de Naranjazo, que tiene, eh, eh, es muy sabrosa, Aparte también está el del cura Catavi con todas estas cosas manchadas. Ayuda un poco, Oiga, eh. Oiga, dígame, ¿usted iba a hablar de Sichel ahora? Bueno, sí, vamos a hablar eh, del programa de gobierno del candidato Sebastián Sichel, candidato independiente apoyado por Chile Vamos, okay. es decir, apoyado por la UDI, Renovación Nacional y Evópoli, en teoría. Ya sabemos que hace un par de semanas Se hubo un quiebre. Claro, hubo un quiebre en el interior y o Sebastián Sichel dejó libertad de acción a los partidos porque, en esto no encuentro razón a él, no le cumplieron. La regla de juego era bien clara. Aquí es la democracia. Ganaba, es que ganaba las primarias, era el candidato. Y, lo claro, y la democracia tiene que respetar ganemos o perdamos. O sea, en el caso de, de Piñera, la gente lo eligió. Fueron a votar poco. Bueno, pero lo, fueron los, los pocos que fueron a, a votar los sí, ganó exacto. la mayoría. Esa, esa es la democracia. Y... Ahora en estas primarias, evidentemente, hablando de seriedad, ¿eh? hablando de seriedad, es bien poco serio que gane un candidato a una primaria y después lo, se desfonde porque los mismos que lo apoyaban se empiezan a cambiar, empiezan a cambiar de caballo como si fuera una apuesta de carrera esto. Mira, aquí yo creo que todos los partidos mostraron su, lo, su peor cara, o casi claro. todo. Claro. Los sí. socialistas y la democracia cristiana Con el asunto de las primarias que no lo hicieron cuando correspondía Pero después lo hicieron para aprovechar el, el, Los 10 minutos de fama De gianna Proboste ¿Te acuerdas? Que dejaron abajo a, a la Paula Narváez Y no tomaron en ya. cuenta a Maldonado Que Maldonado esperó hasta última hora Haciendo haciendo un poco el Tony en, en el Cervel para claro. que fueran a inscribir las primarias No lo inscribieron, lo hicieron como te digo después En sí. unas primarias que fueron para la risa eh, Muy poco seria, con muy pocos votantes Pero bueno, lo hicieron y aquí, por el lado de la derecha, eh, la UDI, mostrando su peor cara, yo creo porque Evopoli ha actuado lealmente, Renovación Nacional también, pero la, la UDI, primero con la disputa interna entre la BIN y la MATEI. Claro. Dejaron abajo a la MATEI por potenciar a la que la como bien dice Sitchel, y se encarga de recordarlo cada vez que puede, <laughs> todas las encuestas lo daban perdedor. Todas las encuestas, Jorge, recordémoslo, decían que en primaria ganaba la claro. y Jadwe y no ganó ni Lavín, ni Jawe. Y, y, y nos acercaron a, a los porcentajes que se habían propuesto, claro. Claro, entonces como que la UDI cuando ve que primero hace el chanchullo para sacar a, para sacar a Matei de encima, deja a Lavín y cuando ve que su candidato no es el que ellos quieren, bueno, a regañadientes empiezan a apoyar a Sichel, Sichel comete errores garrafales, como por ejemplo que nadie se saque la foto conmigo si va a apoyar el cuarto retiro, claro. se, se distancian los parlamentarios, los parlamentarios que, que son verdaderos caudillos, eso hay que reconocerlo, los parlamentarios Pero son los hacen caudillos. la campaña en, en, en los distritos y circunscripciones. Pues. Claro, y se distanciaron de él y se vino esta ruptura que dejó a Sichel dando la libertad de acción a los partidos políticos, sí. Pero se le sumaron, fíjate, por eso te digo yo, se le sumaron a su grupo, a su grupo muy mal formado, o sea, con gente pésimamente elegida, sí. como eh, Pedro Brau, como la Caterina Martorell, después puso a Clemente Pérez, o sea... No prendió, no aprendió la cuestión Se parece a, 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 a Azul Azul contratando los refuerzos para la UBO, los contratan en cualquier parte. Pero ahora se le sumaron... Eh, Desbordes, Mario Desbordes sí, a potenciar ahí, su sí. contendor en la primaria y se lo sumó también Ignacio Briones, su contendor no solamente en la primaria también al interior del gobierno de o Sebastián Piñera claro. esos son señales de unidad, ¿no es cierto? Claro. sabemos que los tipos se pegan por debajo y sabemos que la cuestión es así, pero por lo menos hay una unidad pública, pero bueno la UDI para variar haciendo la suya apoyando al candidato de extrema derecha como José Antonio Cast. Jorge, ocurre que Sichel tiene dos programas. Yeah. Tiene un programa que está puesto en, eh, en el Cervel, que tiene 60 páginas, y tiene un programa que está puesto en la página sichelpresidente.cl, que consta de 136 páginas. Entonces, uno no sabe a qué atenerse, perdón, 132. No sabe a qué atenerse. El que es mucho más detallado, el que tiene en... Eh, en la página de Sichel, presidente, evidentemente pero el Cervel debería ser lo oficial, mira, a grandes rasgos vamos a ir avanzando de a poquitito en lo que nos está ofreciendo Sichel para, dentro de su, de su campaña para que podamos ir profundizando eh, voy a leer lo que dice en el Cervel, primero que todo, ya, hace un diagnóstico el país que pareciera que es de oposición pareciera que él estos 30 años no ha participado en ningún gobierno y que está todo malo algo que coinciden con todos, ¿cachai? pero me da, sí. me da me da la me da risa porque él es parte fue parte de este gobierno claro. eh, y él habla hace una, un diagnóstico bien crudo de lo que es Chile y para dónde tiene que ir en realidad. Primero propone la creación de un ministerio de transformación del Estado, cuya finalidad es generar un Estado que entregue una mejor y oportuna atención. Y dentro de las ofertas concretas es que los servicios públicos como Registro Civil, Fonasa, Chile atiende eh, la Tesorería General de, de Gobierno, etcétera, atiendan todo el día de ocho y media a diecinueve y quiere llegar a veinticuatro horas con la famosa ventanilla ciudadana quiere Propone crear el defensor de derechos humanos, el ciudadano, como el Ombudsman, que está pendiente hace mucho tiempo. ¿eh? desde la parte de era... Lagos, pues. Y creo que de Frey, fíjate. Incluso de Frey, claro, de antes, porque era Creo de que la de Frey. Sí, ¿no? ¿Verdad? Sí, sí. Habla de la concentración del, del Estado, de la descentralización. Eh, quiere profesionalizar al, al personal público, lo que encuentro yo que es razonable, porque recordemos que el peor empleador en este momento es el Estado, Jorge. Sí. Mucha gente que está en horarios, es decir, que tiene, en noviembre tiene que saber si le van a renovar el contrato en diciembre para seguir el próximo año. Exacto, y no tiene derecho claro. a vacaciones ni nada, una cuestión bastante, bastante penca, en realidad. Eh, quiere avanzar a un Estado que haga bien la pega, usa esa frase así bien, bien jovial o bien informal, y lo ha usado siempre como como su caballito de batalla. Una de las primeras propuestas más, más importantes que aparecen en este programa que estoy leyendo en el CERVEL es dividir el Ministerio del Interior y crear el Ministerio de Seguridad y Orden Público, separado del Ministerio de, del Interior. Esto ya va en, en, en discrepancia con lo que ofrece CAST. CAST ofrece disminuir la cantidad de ministerios, Sichel aumenta este, el de Seguridad y Orden Público, para que de ahí dependan las policías reestructuraría él la agencia de inteligencia, y aquí viene lo interesante, Jorge, porque esto es distinto a lo que sale en la página Chile Presidente. Propone una nueva estructura de las policías. Primero separaría la función de carabineros de Chile, lo, lo, lo eximiría de la función de policía vial. Crearía una policía vial, que se encargue de los caminos, de velocidad, la norma de tránsito, etcétera. Y también crearía un departamento o una institución que se especialice exclusivamente en narcóticos y contra el crimen organizado. Es decir, una especie de DEA. Yeah. Y además, fíjate tú, esto, esto es importante respecto a carabineros. Muchos critican la idea de Boris de refundar carabineros. Pero esto es lo mismo con otras palabras. Ellos Exacto. no hablan de refundar. Pero aquí crean, proponen la idea de crear una sola escuela de carabineros. Es decir, dicen. Es necesario dejar atrás la división actual que segmenta entre suboficiales y oficiales a los miembros carabineros de Chile, claro. reestructurando años de estudio, formación y carrera funcionaria. De esta manera, se daría fin a las desigualdades de ingresos actuales de los calafones existentes. Yo suscribo esta idea. La, ven, la vengo diciendo del tiempo Hace que se tiempo. habla de los cabildos, de los claro. cabildos que, que se viene discutiendo esto. La suscribo totalmente. Ellos quieren refundar carabineros también. Formar marca de dinero como es en otros países, un solo escalafón, uh -huh. sin división social, ni jerárquica, ni menos salarial. Me parece súper bueno. Habla de nuevo Nuevo código penal, eh, la, la creación de la policía para el narcotráfico, lo repite. Uh -huh. Después habla del... Voy a seguir avanzando hasta... seguridad Sigue el tema de seguridad. ¿sí? Sí, lo que pasa es que aquí, como te digo, son 60 hojas. La salud quiere poner a las personas en el centro. Es una frase que se repite, ¿eh? y lo, lo, no, mismo Audi, lo, mismo. <laughs> lo mismo que dice la OE. Lo mismo que dice la exactamente. Entre la propuesta, integración yeah. de FONASA e ISAPRES en un único esquema de seguro, iniciando el tránsito hacia seguros sociales de salud. ¿Qué significa? Todos okay. accederíamos a un plan universal de salud. Esto es muy parecido a lo que ofrece Janna Prote yeah. y a lo que ofrece también eh, Boric acceder a un mismo plan de salud que será amplio en servicios de calidad y que cubrirá las necesidades esenciales de todos nosotros. Después de esto, habría un fondo de compensación entre ISAPRES y FONASAS. Las cotizaciones de las personas se sumarán al aporte fiscal del Estado para redistribuir re estos recursos entre las aseguradoras, tomando en cuenta el perfil de riesgo de la cartera de beneficiarios. Es decir, Si hay una aseguradora que afilia. Personas con mayor carga de enfermedad, hablemos de gente con enfermedades terminales, etcétera, van a recibir más recursos porque necesitarán más recursos. Yeah. Y las aseguradoras son las actuales ISAPRE. fíjate tú. Oh, es yeah. decir, toda la plata actual del 7% va a ir a un Fondo Único de Salud. Lo mismo que dice Boric, lo mismo que dice prote Va a existir libertad de afiliación, sin posibilidad de exclusión, no es como ahora, en que si tienes enfermedades preexistentes, claro, te, pre te, mm. te dejarán afuera. Claro. Va a fortalecer FONASA y, va a seguir, y va, lo va a crear como una institución independiente del MINSAL. Va a tener más atribuciones y va a tener también un consejo directivo electo según criterios técnicos. Me parece que es una buena idea de modernizar. ¿eh? Sí. Eh, respecto de los adultos mayores, eh, va a crear, aumentar la cobertura del actual eh, organismo, que no, no, lo, no, no lo fortalece acá, no, no, no dice cuál, y también fortalece el rol de los centros de atención primaria para el trato integral para los mayores, es decir, un trato no solamente en salud, también en atención mental, del claro. tipo geriátrica, etc. Que es más o menos lógico porque Chile es un país que está envejeciendo, pues, sigue, evidente, va subiendo el, el número de personas mayores. ¿eh? Correcto. Tampoco no Tampoco Jorge deja fuera a, lo, a un tema que lo han tratado, yo creo que todo el abanico, no sé si Cass lo habrá hecho, creo que no, pero los cuidadores informales. Eh. La mayoría de los ancianos no tienen los recursos para irse a un centro, a una guarda de ancianos. Hogar, por lo tanto, claro. se quedan en sus casas y son cuidados por la esposa, que es otra anciana. Claro. O son cuidados, o por, o por los esposos, hijo. los cónyuges, ¿no es cierto?, la claro. pareja. O por los hijos, en este caso, normalmente son mujeres, son hijas, y la, normalmente claro. son gente de escasos recursos, que no sí. tienen la preparación, por lo tanto hay un desgaste también físico, pero también emocional de esta gente. Sí. Y esta cuestión, me alegro que se está hablando. Es un tema que de a poco se está poniendo en la pizarra y me alegro que lo esté hablando Sichel también desde el punto de vista como candidato de la derecha. Porque también lo habló la Yarna Proboste y también lo tiene contemplado Boric. Eso es muy interesante. Tal vez por eso que la gente de derecha se está yendo para el CAS, porque no son precisamente solidarios en esos temas. O sea, son temas nosotros ya vimos programas de CAS y no salía ninguna de esas cosas. Exacto. Para mí, el programa de Casi, tengo que decirlo, era como volver al Chile de los, de los 80, 40 años atrás. Una cosa así. Sí, sí. Retrógrado, es eh, la palabra retrógrado. Coloca el tema de la salud mental nuevamente, lo ya. coloca en la paleta, lo, lo menciona, eh, que también es bueno. Mejora y adaptación de condiciones laborales para quienes comparten labores de crianza, por ejemplo. Eh, Salud mental en todas partes y ampliación de la red de apoyo psicológico para los menores e incluso, Jorge, para que puedan ir a los SPAM y puedan ser atendidos por un psicólogo eventualmente o por alguien que lo pueda ayudar en, en alguna situación en que sabemos que se requiere. Eh, propone un aumento del 0,4 al 1% del PIB al Ministerio de la Cultura. Ese es un aumento gradual uh -huh. que también estamos hablando de, de, de un, un aumento de un 150%, Jorge. Es, es importante. A, a, ese fue uno de los puntos que cuando hicieron el debate en la Universidad de Chile también le pegaron a boris ¿no? porque también confundió la cifra ahí. <laughs> ¿no? Por ejemplo. Claro, claro. Pero, Pero son, anécdotas, a 1%, por ciento... son anécdotas. Yo creo que lo que la gente tiene que quedarse es que está, está la intencionalidad de esos aportes en esos segmentos que son importantes, la cultura en este caso. Aquí, ¿cómo lo va a hacer? Actualmente digo que 0,4%, el 2023 lo mantendrían a 0,6%, 2024 a 0,8% y el 2025 al 1%. ¿Y dónde emitirían los recursos? En eh, programas de apoyo a organizaciones culturales colaboradoras, en fortalecer el programa Red Cultura, Fortalecer el presupuesto para el Fondar Nacional, programa audio, audiovisual, música, libro, artes escénicas y la economía creativa. Y restablecer la Comisión Fílmica de Chile, con profesionales y un programa con presupuesto. Mira, restablecer la Comisión Fílmica sí, de Chile, vez, algo ¿eh? que está abandonado. Sí. Claro. Oye, Ay, y no, y no, no dice y... nada, de auspiciar sin restricciones. ¿eh? Vamos a hablar con Sichel. Sí, ¿no es cierto? Que podríamos postar algún fondillo, güey. Oiga, no, pero haciendo la comparación, porque todavía tengo el programa de casa en la cabeza todavía. No habla nada ahí de, de, de eliminar recursos para aquellas organizaciones así como tipo Fundación Salvador Allende o Fundación Eduardo Frey. Mira, yo creo que no lo habla directamente. Porque CAS, Cas lo decía derechamente. O sea, no... Capaz que, que sea que lo limite, Jorge. Claro. Capaz que sea cosa, cualquier cosa así que sonara como a la izquierda en el programa de CAS sin ningún recurso al tiro. ¿eh? Sí. Mira, va a ser eh, un incentivo a las donaciones. Eh, pa para un ajuste a la ley de donaciones culturales, una ley corta, para que aumente la donación también del privado. Eh, la economía le va a dar un, un énfasis al emprendimiento, un énfasis a las pymes, y también innovación con eh, innovación y desarrollo, entonces va, también va a haber un financiamiento a las pymes, que se, a los emprendedores, digamos, que, que se dediquen a la, a la investigación y al desarrollo, creo que también es interesante que lo hagan. Eh, se compromete a tener 400.000 pymes digitalizadas, o sea, que ya nada se haga con papel. Mm -hmm. eh, y eso es lo que sale en el programa del CERVEL. Si te fijas, Jorge, no oye, habla oye, pero, de, de pensiones. Sí. No habla de pensiones, ya no habla de la FP, por ejemplo. Educación. No, no... De educación tampoco lo habla acá en el en el de del Cervel. Sí lo tiene, y te lo voy a leer ahora, ya. Sí lo tiene en el programa que, que tiene en internet. Por ejemplo. Ya, pero, pero acá una cosa, ¿qué, qué le parece? Porque son, son más de las siete. Vámonos al corte y a la vuelta seguimos con, con el programa ahora que tiene en la página Ya, porque recuerda que estamos programas especiales, así que aquí nos tiramos con los programas. Lo importante es que usted vote informado, pues amigo mío, aunque esté en Suiza. <laughs> me, dio su, me dio con Suiza, no sé por qué. Ya, bueno, aunque esté en Tuvalu, eh, que va a desaparecer ahora con el calentamiento global, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Vámonos a los comerciales entonces y a la vuelta seguimos eh, viendo qué nos ofrece Sichel y sus zapatitos. Pues. Los zapatitos vale. de Sichel. Listo. Okay. No te vayas. Volvemos después de una breve pausa comercial. Disfruta en la sintonía de la hora. Personaliza tus ideas con Estampados MG, una excelente alternativa para estampados de poleras, tazones, cojines, delantales y mucho más. Especializados en personalizar recuerdos para todos los fanáticos del fútbol y clubes de fans. Encuéntranos en Facebook y Twitter como @estampadosmg y en nuestro Instagram como @estampadosmgcl. Despachos a todo Chile. La mejor opción de precio y calidad la encuentras en Estampados MG. Estudio Jurídico Global Use. Abogados especialistas en derecho de familia, civil y laboral. Las deudas te de agobian? Global Use te ofrece diferentes mecanismos jurídicos para tu defensa y tranquilidad. Para consultas y atención personalizada, escríbenos al mail contacto arroba global cl, o visita nuestra página web www.globaluse.cl y pide tu hora de atención sin costo. En Global News estamos al servicio de la gente. Es un sitio de comercio seguro y libre para todos los que quieran comprar y vender cualquier cosa de una manera segura, fácil y gratuita. En cuivo.cl puedes encontrar autos, casas, ofertas de trabajo y mucho más. Nuestro servicio está dirigido a toda la población, pero nuestra oferta también incluye a las empresas locales que quieran publicar sus productos y servicios a la gente. cuivo.cl donde buscar y ofrecer es más fácil. Vota en las diferentes categorías de nuestro ranking. Tú eliges los temazos de la semana en La OI. Música, deportes, cultura, noticias e información. Todo esto lo puedes encontrar en La OI. Tu empleador no cumple con sus obligaciones. ¿Sufres de acoso laboral? ¿Quieres autodespedirte? Con Defensa Trabajador de Global Use puedes defenderte. Di no a los malos empleadores. Pide tu hora de atención al mail contacto arroba o visita www.globaluse.cl. Con Defensa Trabajador de Global Use nos pagas cuando ganemos tu caso. Tú, que nos escuchas todos los días, ¿sabes por qué somos la radio oficial de la fanaticada mundial? Si no lo sabes, sube el volumen. Hola, tío, aquí en de Argentina. Hola, tío, hoy soy Deb. Saludos desde España. Radio hoy es mi radio. Hola, mi nombre es Eric y los estoy escuchando desde La Habana, Cuba. Hola, tío, hoy es un placer estar escuchando a Nahu. Os mando un saludo desde Brasil o como decimos por aquí, un abrazo muy fuerte. Hola tío, soy Yangela y soy de Puerto Rico. Hola tío, hoy aquí una peruana desde Italia, en sintonía de la radio de la fanaticada mundial con Radio Hoy y el Tío Hoy, por supuesto. Hola tío, hoy soy Alexa de México, tengo 8 años. Hola tío, ¿cómo estás? Te saluda Mónica Zuno desde Paraguay. Hola tío, hoy estamos streaming from the United Estados Unidos y te agradecemos por hacer este especial stream. Hola radio, hoy soy Laxane y los escucho desde Nicaragua. Hola tío, soy Majo de Bolivia Hola Radio Hoy Chile, muchos saludos desde Honduras Hola tío, te saluda Eric desde Ecuador Hola, soy Mabel de Buenos Aires, Radio Hoy te escucha Hola, buenas tardes, saludo desde Venezuela Hola Radio Hoy, le saluda Germayer y Mancía desde Guatemala Hola amigos de Radio Hoy Tío hoy, tío hoy, tío hoy Para Chile, América y el mundo, Radio Hoy la Radio Oficial de la Fanaticada Mundial. El área deportiva de la Hoy está todos los fines de semana reporteando, transmitiendo y llevándote la emoción del fútbol. Hoy Deportes, con el fútbol nacional e internacional, campeonato chileno, primera B y fútbol femenino. Sintonízanos sábados y domingos por www.hoydeportes.cl y todas nuestras redes sociales porque somos la, la, pasión, la pasión que desborda sus sentidos. ¿Quieres que tu marca llegue a miles de personas? ¿Buscas hacer crecer tu negocio? Envíanos un mail a radio@radiohoy.cl y sé parte de nuestra parrilla programática. Únete al equipo de auspiciadores de La Hoy. Los fans de Chile y el mundo nos prefieren. ¿Y tú qué esperas para seguirnos? Síguenos en Twitter como @radiohoycl, Facebook La Radio Hoy, Instagram @radiohoycl, porque somos la radio oficial de la fanaticada mundial. Radio Hoy es una empresa Hoy Comunicaciones. Visítanos en www.hoycomunicaciones.cl. Para Chile, América y el mundo, Radio Hoy, la radio oficial de la fanaticada mundial. Ya Jorge, estamos de vuelta en el tercer y último eh, bloque, bloque del programa Sin Restricciones el día de hoy, 9 de noviembre. Saludos a Juan Carlos Herrera, que también está apoyándonos en el WhatsApp. Marco Gaete, que también nos está escuchando. David González, de nuevo, también escuchándonos. Saludos a todos ustedes y gracias por estar ahí atentos a lo que estamos hablando, a los disparates que estamos diciendo. Oye, Jorge, bueno, volvamos <laughs> a lo que dice Sitch, porque en realidad hay que ser justo. Yo creo que le hicieron una mala jugada al subir una información que no corresponde en, en el CERVEL, porque hay muchas, muchos temas, o, muchos ítems que son muy, claro. son muy importantes que no están... Yo creo que fue mal compaginado, Jorge, eh, porque no hay sentido de A lo mejor, repente subieron, la, como a lo mejor subieron la mitad nomás y, y no es que esto no juego un error, ¿eh? Porque claro, le faltó la hoja del medio, por ejemplo claro, no habla de transporte, aquí habla de transporte, de educación, y fíjate, transporte, no aquí en transporte lo que él aeronaves. ofrece, lo que en transporte ofrece, eh, por aerosmic. ejemplo, aplicar buses eléctricos en todas las capitales regionales, Espectacular. ya, es, ya eso es una buena medida, una buena eh, propone también algo que curiosamente, es curioso que lo haga la derecha, propone la infraestructura ferroviaria para el desarrollo sustentable, armar una red de transporte que incluya el transporte, Jorge, o sea que incluya al tren, claro, Tren eléctrico. claro, pero aquí al tren de la dictadura que se ha dejado votado, ¿te acuerdas? Claro, porque no era negocio y, más encima son caros, imagínate, a petróleo, carbón, sin embargo, trenes eléctricos sería sería una gran solución. Es un país largo, te fijas, claro. ¿Sabes cuál es el problema de los trenes? No, no, no comentemos. Ya, no comentemos eso. Dale, dale, dale. Sí, pues a la derecha no le conviene. No, Oye, pues. aquí hay una idea súper buena. A ver. Le devuelve a, la, a las familias vulnerables y de clase media lo que gasta el IVA que se gasta en medicamentos. Se ah, calcula que una familia de cuatro personas recibiría alrededor de 140 mil pesos de devolución de IVA cada tres meses. Yeah. En cada trimestre. Creo que es una cuestión súper interesante. Porque viste Chile, que, ¿no? hablan, claro. que hablan que el IVA es. Eh, eh, como es regresivo, porque claro, tanto afecta bueno. al de mayor ingreso como al de menor ingreso, bueno, aquí está ayudando directamente al no de, de menor ingreso, ingreso. Uh -huh. claro, a través de una rebaja que tendría en los, en los, en los medicamentos. Eh, también okay. pro, pro, propone un subsidio al empleo yeah. y eh, que va a ir regulándose a medida que mayor sea el empleo. Un trabajador de, con ingreso mínimo de 337 mil se subsidiará con 100 mil pesos que aumentará el ingreso líquido. Líquido de 270 a 370 mil. Y el trabajador con remuneración bruta imponible de 437 mil pesos, que actualmente no recibe ningún aporte del Estado, recibirá un subsidio directo del bolsillo de 50 mil pesos. ¿Ya? Por una pensión básica y un ahorro provisional fortalecido. Propone avanzar a una pensión básica universal. Ya. Propone comenzar por mejorar el actual pilar solidario. solidario incluyendo la pensión básica solidaria y el aporte previsional solidario. De esta forma, ampliar la cobertura del pilar solidario del 60 al 80% de las personas, aumentar la pensión mínima que toca el Estado para quienes nunca ahorraron el sistema previsional, de modo que ningún pensionado quede bajo la línea de la pobreza, es decir, 179 mil pesos. Eso no es novedoso porque eso es, va a ser a contar de enero. Sí. Eso ya está. Se adelantó sí, ahora con la viene, última claro. media. Claro. claro. También va a incrementar el, el aporte del Estado para que todas las personas que hayan ahorrado provisionalmente obtengan un eh, aporte provisional solidario para que haga eh, que la pensión sea por lo menos igual al ingreso mínimo líquido. Eso también es una buena medida, creo yo. Fortalece, fortalece el sistema de ahorro provisional. Destina una, el aumento de la cotización en un 6%, que va a ser a cargo del empleador. Y va a ir a las cuentas de ahorro individual y de los trabajadores, no como lo, lo mismo que propone Proboste, ¿te acuerdas, Jorge? Sí. Pero Proboste propone que esto vaya a un fondo común. Claro. Estudiar un seguro no, 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 no. colectivo no, no, no. que permita diversificar riesgos, como por ejemplo de longevidad intergeneracional y de género, en base a una cotización adicional, el cual será administrado por un fondo colectivo solidario de gestión centralizada, utilizando cuentas nacionales individuales y respaldando íntegramente con instrumentos en mercado de capitales. Y aquí viene lo más interesante, Jorge, que tampoco se ha dicho, y como tú bien dijiste, quizás por esto le están dando vuelta la espalda a la derecha. Poner fin al actual modelo de fp ah, permitiendo, ya, ya. Mm. permitiendo que cada cotizante pueda elegir si su plan de ahorro para la vejez lo va a administrar una institución del Estado, una institución privada con fines de lucro, o una institución privada sin fines de lucro, dentro de una lista de instituciones calificadas para ello, que sea mucho más amplia que la actual, y crear una administradora estatal que compita en igualdad de condiciones para ofrecer el servicio de gestión de cuentas, de inversiones, o ambos simultáneamente. Él no termina con el sistema de la AFP, pero termina con el con el modelo como está ahora. Lo que va a hacer, mete actores para que compitan, y se supone sí. que con la competencia, nosotros como debería, consumidores, deberíamos estar favorecidos. Podemos elegir, claro, y deberían mejorar nuestras nuestras pensiones porque van a, van, a, van a tener que competir por ya, Por captar a esa gente. O sea, no termina la FP, pero se crearía una FP estatal, en el fondo, que no lo dice claramente, ¿no es cierto? No, si lo dice claramente, Jorge. Sí, dice FP estatal. Crear una administrador estatal que compita en igualdad claro. de condiciones para ofrecer el servicio claro. de gestión de cuentas. Y también entonces, y, y, y agrega otros actores que yo estaba pensando en cooperativas, cajas, no sé, cosas por el estilo. Es probable. Claro, claro. Y, y entonces la FP no sería la única. Ese es el tema. Correcto. Además, mira, aquí esta cuestión también es interesante. ¿eh? Permitiría disponer de cierto modo. De ahorro provisional para completar el pie necesario para adquirir una primera vivienda con devolución posterior de fondos. O sea, un autopréstamo. Yeah. Con claro. devolución posterior de fondos para que tú mantengas los fondos de la jubilación. Y una y de también, que se ha señalado alguien de repente, no sé, tú, no, comprar una vivienda en Chile es bastante complicado actualmente, bastante caro. Y, y, y la plata que se podría acceder sería entonces a esos fondos de ahorro. Claro, y, y en el fondo te lo autoprestas. Claro. Y si vas y... a pagar intereses, lo estás pagando intereses a ti mismo, no al banco. Exacto. Claro. Y, y otro último, punto, a, momento, a, a momento de jubilar tendrías una casa pagada ¿ya? y, y podrías, recuper, podrías recuperar, digamos, a través de, 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 de tu, tu ahorro la hora, puedes recuperar lo que invertiste. Exacto. Mira, y otro punto: no está, permitiría, no utilizar, lógica, permitiría utilizar los fondos para gastos de salud catastróficos, algo que también se estaba viendo hace claro. mucho rato. Sí, sí. O sea, que la gente pueda disponer de un bien raíz, como tú lo, lo graficaste. Uh -huh. Y también que si yo tengo un problema de salud, me, me dejen usar esos fondos, viejo, para no claro. quedarme más pobre. Eso no sale en el programa que está en el CERVEL, pero sí sale en el, el programa página. que está, está aquí en la página, Jorge. Yeah. Eh, bueno, en, lo, en los detalles se ven las cosas, o sea, ese fue es un error, pero importante. Del, no del CERVEL, probablemente desde los mismos asesores de Sitchin que enviaron esa información al CERVEL que se ganó. Yo no quiero decir de quién es el error, porque aquí ya todos, cada cual... Ha roto, a roto hueva. Pero por lo menos ya teníamos algunas alguna definiciones claras, ¿no es cierto? No más FP. O sea, o sea, van a existir, pero dentro de un mercado más competitivo. Claro, claro. Eh, en lo que se refiere a la educación, Jorge. Eso es importante. Eh, ¿eh? Lo estoy buscando. Ah, mira, primero vamos a ir al, a lo que se refiere al deporte. Ah, en acá. el caso del, del deporte, pro, habla del deporte de alto rendimiento, de la mujer al deporte, habla de la infraestructura y también. Eh, del deporte masivo, el deporte y la comunidad. Habla del deporte durante la educación. De primero a sexto básico va a ser obligatorio desarrollar actividad física formativa y de deportivo y de séptimo a cuarto medio se van a sumar horas de actividad física y talleres de deporte específico. También se va a potenciar el deporte en la educación superior y se va a fomentar la actividad física de las personas mayores. Se va a facilitar la participación de los deportistas paralímpicos en los Juegos del 2023 del próximo año. Uh -huh. Y se va a promover la participación y e existencia de la ciudadanía en los juegos. Van a haber espacios para que entidades primarias, secundarias y educación superior puedan asistir al, al evento. En lo que se refiere a la comunidad, se va a impulsar el desarrollo de proyectos de infraestructuras deportivas a lo largo de todo Chile, especialmente en las regiones y el acceso libre de la gente a los espacios públicos naturales. Estamos hablando de cerros, montañas, mares, etc. Se va a crear dentro del Ministerio del Deporte un nuevo departamento especializado en temas municipales y clubes deportivos. Eh, yo creo que eso es importante. porque qué lo hago mención? Porque yo siempre me quejo por la, la piscina de San Miguel. Yo creo que aquí podríamos <laughs> tener una piscina de San Miguel. te que bueno, lo comentábamos de que sería un sueño que cada comuna tuviese su su, su, su implementación de. Centro Deportivo, el claro. Centro Deportivo. Hoy, hablando de Centro Deportivo, no es por pelar, pero estaba pensando en el programa de, de CAS y lo único que hablaba del deporte por ahí era eliminar a las barrabradas pero no, no hablaba de cosas como lo hemos visto en el de Proboste o en el de este. Y de jueves, fortalecer sí. la Sociedad Anónima Deportiva. <laughs> claro, sí, por más neoliberalismo ¿no? Claro eh, ya yeah, Y lo que se refiere a la educación, Jorge él Está en la página 63 yeah. Habla de Foco especial en la Primero habla de centrarse en los profesores Y en los funcionarios del servicio de la educación yeah. Le pone un foco especial en la primera infancia eh, Prevención del abandono escolar Para la reinserción y la continuidad de estudios Y Mejoras en la formación y la carrera docente en conjunto con lo, los gremios. Se van a crear 100 nuevos colegios bicentenarios. Es decir, es, aquí sigue con la política, la política de, de Piñera, de ambos claro. gobiernos. Se va a expandir la cobertura de Internet para mejorar el acceso a los lugares más remotos, a las zonas más aisladas de Chile y en sectores de bajo ingresos. Se van a potenciar las habilidades para el siglo XXI, es decir, formar profesores de inglés para lo que son básicas. Eh, creación de un fondo de innovación, fondos concursables para que los niños puedan participar de, de innovación también y de investigación. Se va a fortalecer la educación técnica profesional, estimulando la participación de los sectores económicos y trabajadores para generar espacios formativos en liceos técnico-profesionales, centro de educación integrada de adultos o instituto de educación superior técnico-profesional. Eh, se van a potenciar los perfiles de egreso conectados con los sectores económicos y los territorios. Esto es algo que siempre se quejan, o sea, el ingeniero en mina debería estar estudiándolo en Calama, en Antofagasta, qué sé yo, mientras claro. el, el ingeniero en acuicultura debería estar en Puerto Mona, Aysén y Magallanes, ¿cachai? Por ejemplo, claro. Los técnicos. Eh, se va a trabajar en red con los centros de formación técnica estatales, potenciando la creación de valor con sentido territorial, y articulando los, los centros de formación técnica con los, con los liceos técnicos profesionales. Va a haber infraestructuras para establecimientos estatales, es decir, mejoras en la infraestructura, se van a actualizar los criterios de conservación de la infraestructura y se van a priorizar las mejoras en ese tema. Respecto a la educación superior, eh, se va a ampliar el Fondo de Desarrollo Institucional, se van a mejorar los instrumentos de acceso para incorporar mayores niveles de, de equidad, se va a mejorar también la formación inicial de los profesores. Y el sistema de financiamiento, va aquí hay una novedad, va a haber un nuevo sistema de crédito que eh, va a ser eh, garantizado a la educación superior con un máximo de 20 años a una tasa real equivalente al costo de financiamiento del Estado, con un tope de un 2% y donde la cuota no supere el 10% de ingresos imponibles de la persona. Siempre ha sido la que la cuota no supere el 10%, pero aquí la novedad está en los intereses, que van a ser mucho más bajos. Este nuevo crédito, Jorge, va a incluir la posibilidad de solicitar una... Esto es muy interesante. ¿eh? de una manutención de hasta un sueldo mínimo para los estudiantes que lo requieran lo que nos permitirá disminuir la deserción para aquellos que por necesidad económica deben renunciar a sus estudios para apoyar a sus familias yo creo que eso es súper innovador también Jorge no sé cómo lo ves tú pero que si te van a dar un crédito para pagar los estudios también te van a pagar un, un crédito para que tú financies por lo menos tu vida y no tengas que dejar el, el, la universidad Sí, es una buena idea en el sentido de, imagínate, el, porque que, que, que gasten, los gastos de un estudiante, transporte, alimentación eh, nosotros decíamos fotocopia antes, pero bueno, ahora, ahora todo está digital. ¿Te fijas? Pero igual, el que tenía un, compu un, un computador, ¿no es cierto? Algún acceso. No es una mala idea, efectivamente, porque no sé cuál será la tasa de deserción de estudiantes superiores, ¿ya? Pero si, vaya, mientras uno deserte por, porque no pueda contar con lo mínimo, ¿ya? Eh, si se puede haber un apoyo estatal, no es malo. ¿te es que, como tú bien dices, si es uno que deserta, es una familia que no tuvo movilidad social. Claro, claro. O sea, como digo, no tengo los datos ni las cifras, pero, pero la idea, la idea, la, la, rescato, la valoro. la no, no la he visto en otros programas, ¿ya? pero yo creo que um, igual me preocupa el tema de los créditos, o sea, se mantiene la idea de, de que el estudiante de educación superior tiene que pagar. Sí, no, hay gratuidad. Claro, no, 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 habría gratuidad. ¿Te o sea, no, okay. no, se no, se ve la inversión ahí. no, sea, no, Estado podría invertir en la gente, pero bueno, eso no, 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 se no, 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 realmente no, 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 que tiene él. Que claramente no estamos de acuerdo, pero en, en cierto modo tiene una cierta lógica solidaria en cuanto a que por último pagáis cuando estáis, estáis ganando plata. Exactamente, te vamos y a ayudar nos... con crédito, te vamos a ayudar con una, una manutención y usted cuando esté bien, usted le devuelve la mano al país. Y aquí, mira, en el tercer punto dice: para los estudiantes que hayan, lo que tú mencionabas, que no tengo, tampoco tengo el dato cuántos desertan, yeah. pero que hayan egresado o desertado y que tengan muy bajas rentas, crearemos un mecanismo de exención de pagos. Y o con donación de deuda que sea socialmente justo y responsable. ¿Cachai? Extenderemos este mecanismo a los actuales deudores CAE. Pondremos el foco en mujeres jefas de hogar o egresadas pertenecientes a los dos primeros quintiles y que no hayan podido ingresar al mundo laboral o han quedado cesantes. Mira, Jorge, viéndolo lo vínculo. Sí. Si tú eres un ingeniero civil y estás ganando un sueldo de 3 millones de pesos, paga el crédito. Puedes pagarlo, claro puedes pagar de más, sí. pero si tú eres un profesor de, de inglés y estás trabajando en, una, en un colegio allá en el altiplano tenés tan poca plata que a lo mejor no me puedes pagar el crédito, y aquí te están diciendo que van a, van a crear un mecanismo de exención de pago o con donación de deuda me parece... Estaba, estaba pensando, eh, incluso ni siquiera los que ya son profesionales, sino que los que no pudieron terminar, se metieron a estudiar tuvieron un año, dos años, y, y están con, 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 con el CAE y, y, y lo están debiendo todavía. Lo dice sí. explícitamente dice, o desertado Claro, o desertado. Claro, También es habla importante. de los actuales deudores CAE. Y aquí viene algo re importante, Jorge: uh -huh. acortar la duración de las carreras. Bueno. Menciona es, que bueno, la bueno. duración efectiva de las carreras en Chile es 18 meses más larga que el promedio OCTE. Sí, eso es verdad, también lo había leído, de que efectivamente aquí, imagínate, en Chile tú haces ya, estudias una carrera, una licenciatura, y después estudias dos años más, ¿no es cierto?, al posgrado, el magíster que le llaman acá. ¿ya? Y después otros dos años más para sacar el doctorado. En muchos países se saltan el magíster, pasan directamente de, del, 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 de un grado al doctorado, por ejemplo. Exacto. Yo... O, o carreras, por ejemplo, carreras técnicas que. O no, 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 técnicas en general, que. Yo te voy a ser franco, yo por ahí alguna vez trabajé en alguna facultad, en alguna universidad, y me acuerdo que los criterios eran bien economicistas, era como que, ¿para qué le vamos a pasar el programa a estos cabros en cuatro semestres cuando los podemos tener diez semestres? Pues? ¿Te pero si hay carreras técnicas, pues, Jorge, en el rubro claro. que yo trabajo, que tú lo haces en dos semestres, pero te lo en, agrandan a cuatro para que sea un, una carrera técnica. Claro. Y realmente no, y también... en un año, en un año, tú lo haces. O te la, te, la, te la agregan un semestre más, pues entonces es una matrícula más, pues otro, otro año más pero Carreras que no debieran ser universitarias, como ej por ejemplo periodismo. Como. Porque, cuál es, mira, cuál es la, el otro día escuchaba esto y me pareció de mucho sentido. ¿Cualquier persona puede hacer lo que hace un médico? No, ¿verdad? No, pues claro. ¿Cualquier persona puede hacer lo que hace un ingeniero? No. Claro, hay una, hay una espe especialización ahí más. ¿Qué persona puede hacer lo que hace un abogado? No. Pero un médico, un abogado, un ingeniero, ¿pueden hacer de periodista? Sí, pues, bueno. Bueno, tal vez los periodistas tienen que decir que no, pero, bueno, pero, pero, en, la, pero en la práctica, evidentemente, que, que hay mayor especialización en determinadas áreas. Pues. Claro, diré? lo que pasa. ¿Por qué menciono periodismo? El, el tiempo y, y el costo. ¿Por qué menciono periodismo? O, o, o podríamos mencionar ingeniería comercial, por ejemplo. Claro. Porque la carrera es larga, necesitas una sala. Eh, necesita eh, taburetes. Hay una pizarra, en ese tiempo, La pizarra. No necesitas claro. laboratorio, no necesitas nada más. Exacto. Claro, que si sí quiere dar idioma, en el caso de periodismo, si quiere una buena escuela con eh, estudio de televisión, de radio, de cine, qué sé yo, claro, es distinto. Pero en rigor, las la universidades aquí no tienen todas esas facilidades, ¿no es cierto? Entonces, es lo que tú estás diciendo, el, el, criterio, el criterio economicista, una carrera de 10 semestres, Jorge. Claro. Mira, tú te acuerdas de Manfred Magnif, ¿no es cierto? El, sí, claro. el, el alternativo. Una vez, una vez buscando pega, mira la anécdota, una vez buscando pega, fuimos con un amigo a hacer un currículum en ese tiempo en la Universidad Bolivariana se llama, que no tiene nada que conchada ni compañía, por por esos tema. Ya y no, y justo nos entré todo, él era el rector, me ¿no, acuerdo esos años. Ya y, y conversamos con él, muy simpático, muy agradable, y él nos explicó ese tema, el tema este de de que cómo cómo este boom de universidades privadas que hubo ahí en, en los 80, en los 90, un boom de universidades privadas que único que, te, que buscaban era tener un par de salas, ya un lote de banco, una pizarra y vamos tira, creando profesionales así como vaya presión, ¿te Claro, sí, claro, porque porque como dices sin, sin costo esto, sin costo lo otro. Entonces nos llenamos de periodistas, de profesores no muy bien formados, de ingenieros comerciales, o sea carreras que tú como tú lo sabes muy bien no requerían mayor especialización, pero se alargaban en Los semestres, 10 semestres esta carrera, más un semestre y más para la tesis, más un semestre y más para para el examen de grado. O sea, al final termináis, pero 5 o seis años fácilmente. Y ese era el negocio, porque todos los semestres hay que matricularse, o el año ese, hay que pagar. ¿por? Muchos muchos chiquillos no, no, no llegan a ese semestre, el del último, el de la tesis, por ejemplo, porque no tienen plata. Exactamente, porque imagínate, ya tienes todo aprobado, todo listo, y tienes que matricularte de nuevo para rendir la tesis, para el examen de grado. Entonces, era un negocio. ¿por? Claro. Y, y de, bueno, y de ahí también que tuviste que después como han ido cayendo las universidades privadas una como palitros que han ido cayendo una tras de otra. ¿Te porque ya se le ha acabado el negocio en el fondo. No, está interesante. Y todo esto en, en, en virtud de lo que señalaba por el tema del CAE. Oye, ¿queda alguna otra cosita? Porque estamos justo en la hora ya. No, oh, no, ya terminemos nomás, Jorge. Mira, quedaron varios temas que, que analizar, porque realmente lo que está en la página de Sichel es un programa de tomo y lomo con ya. Todos los detalles podemos estar de acuerdo, no, pero trata de abarcar todo. Habla de la, no nos falta hablar de lo que no hemos hablado en ningún otro programa tampoco de los impuestos, por ejemplo, del de bueno, tema al... migratorio. También, el tema migratorio viene a ser de una inmigración justa y, respons y responsable, no irresponsabilidad, no <laughs> como la de ahora, claro. <laughs> claro exactamente, como la no como la de ahora, exactamente. Habla de la seguridad hídrica, del medio ambiente, del turismo. Bueno, lo que Mira, vamos a decirle a las personas es que visiten entonces la página del candidato, porque entonces ahí está el programa completo, porque la del Cervel se quedó corta. Ahí está completo y como, Jorge, ¿Sí? di el comentario que hiciste. Ahora sabéis por qué pasó lo que pasó. <laughs> <¿Qué> comentario? <laughs> Perdón. ¿Por qué la dirás? derecha le dio la vuelta a la espalda? Ah, porque, porque este programa de Sitchell se parecía mucho al de centro, la centroizquierda, pues. O sea, era de, si ya le habían dado la, la, la espalda a, a desborde, imagínate con este programa. O sea, el candidato Seychelles se estaba arrancando ahí con colores propios. Y, y la verdadera, o sea, no la verdadera, la, la derecha así profunda de Chile, tú sabes que es, es conservadora, retrógrada ya, y nacionalista. Entonces, tiene su candidato. Po? ¿Qué le vamos a hacer? Exactamente, y qué bueno, qué bueno que lo mencionaste, porque por eso la UDI se fue. Claro. Pero por eso Renovación no, Nacional Udiga con gran gran sector de la nación nacional y de Evópolis completo, están apoyando todavía a Sichel, porque efectivamente este es un programa de derecha, pero un programa de derecha liberal. Claro. Hagamos la diferencia, ¿no es cierto? Sí. Bueno. George, se, bueno. Me, me bueno gracia, me de, se ha el tiempo. Sí, la próxima semana va a estar eh, esperemos que estemos con Lili, pero Lili está trabajando también en los programas de, de MEO y de Parisi, porque habíamos quedado a hacer los, los, los programas el último día juntos, ¿te sí, acuerdas? Pero, oye, qué? pero ¿qué te parece? Hagamos, hagamos un último esfuerzo y como son tres bloques la próxima programa tirémonos con un bloque para cada candidato que nos falta. ¿no? Así que el viejito Artet también, al al albanés, no podemos dejarlo fuera. ¿no? <risa> <risa> por respeto nomás, porque es profe, por respeto. <laughs> ya, ¿Eh? hagámoslo así entonces. Ya, ¿no? Bueno, entonces, George... son programas especiales, así que ustedes saben, amigos míos, ¿cu ya cuánto queda, quedan poquitos días, ¿eh? estamos nueve y el 21, tiene? De... ¿Cuánto? ¿Una semana más? 10, 10... ¿Un martes nomás? Po? Un martes más. O sea, un martes para comentar los últimos programas y el domingo ahí... Vamos, en la cancha se de los gallos. A y la ahí iban a, a ver que todas las encuestas están más en flash que no sé qué. ¿ya? Y no, no me las juego todavía, pero yo confío en que este país no es fascista. Este país no es fascista. Yo creo que. Yo creo que la expectativa más que en quién pasa segunda ronda va a ser qué encuesta le chuntó. Exactamente. Ya porque de hecho yo estaba, mira, me voy a tomar un minuto más o treinta segundos más. Muchos de los que, de, por ejemplo, estaba escuchando a Axel Callice el otro día, que él decía que en realidad lo que pasó con esto es que se adelantó la, la segunda vuelta. ¿no? Básicamente es eso. Sí, yo creo que vamos a tener que eliminar la, la primera ronda. Claro. Bueno, bueno, o sea. vamos a ver, vamos a ver si realmente le la chuntan las encuestadoras, porque ojo que todos están dando segunda ronda de cast y Boric. Claro, y capaz que sea ProBoste vos sí, que imagina. Uy, sería o, o, un... o, o lo que comentaba yo el otro día, lo que escuché ayer de Parisi. Parisi tiene su propia encuesta donde dice que él iría a la segunda vuelta con Cast y lo gana. ¿Sabes tú? Que me llama la atención que en esta encuesta que son manipuladas, sobre todo la Sí. Academ, sí. este gallo parece en tercer lugar. Ay, Jesús María José diría mi, mi abuelito bueno, ¿Qué quiere que le diga? Ya me dio volando la por París Chao <laughs> George, muchas gracias Miguel, muchísimas muchísimas muchísima gracias Por la puesta en el aire Ya cuando son las ¿Qué hora es ya? 25 para las 8 19.34, sí. nos estamos yendo entonces Fue el programa de hoy 9 de noviembre, a contar de mañana Está disponible en Spotify Y en YouTube y nos encontramos el próximo martes entonces a las 18 horas por la señal de www.radiohoy.cl o por el canal 154 de Zapping TV. Muchas gracias, soy Luis Miguel Ramales y aquí me despido. Hasta el próximo martes. Que estén todos muy bien.